de febrero, declarado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial les da la más cordial bienvenida. A continuación, escucharemos mensaje de Protección Civil. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Subdirección de Protección Civil de la SEP, la Unidad Interna del Inmueble y esta Coordinación Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar, les invitamos a seguir las recomendaciones en caso de alguna emergencia. De la fila 6 a la 14, la evacuación será por la parte de atrás, donde está personal de Protección Civil para darles la indicación en dónde nos ubicamos. De la fila 1 a la 5, la salida es por la parte de enfrente, donde también habrá personal de Protección Civil. Nuestra ruta de evacuación será por las escaleras centrales para ubicarnos en la explanada de Joco. Asimismo, y al final del evento, el desalojo de las salas será conforme van las filas de atrás hacia adelante y de acuerdo a las instrucciones que se les den. Gracias. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Julieta Fierro Guzmán, que nos acompaña y va a ser quien va a participar de manera activa en la presentación de la conferencia magistral. También damos la bienvenida a la directora general de la DGTI, la doctora Adriana Plasencia Díaz. Muchas gracias. Director Académico e Innovación Educativa de la DGTI, maestro Joel Clímaco Toledo. Comisionado responsable de la DGTI en Ciudad de México, licenciado Luis Ángel López Chávez. A los 34 directores de los CETIS en Ciudad de México, así como a los estudiantes, personal de apoyo y docentes destacados que hoy nos acompañan, asistentes académicos, muchas gracias. A continuación, me permito hacer lectura de algunos puntos curriculares de la doctora Julieta Fierro Guzmán. Nace en Ciudad de México un 24 de febrero, a 10 días de su cumpleaños. Felicidades anticipadas. Estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un cometa que le enseñó su padre cuando era pequeña y una serie de coincidencias la llevaron a acercarse a la astrofísica, disciplina de la que se ha convertido una divulgadora de reconocida trayectoria internacional. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios. También es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel 3. Su área de trabajo ha sido materia interestelar y el sistema solar. Escribe varios textos, dicta diversas conferencias, propone congresos y divulga decenas de publicaciones. Participa en programas de radio y televisión, algunos con la SEP que acaba de grabar. Ha dictado centenares de conferencias en 33 países y elaborado talleres de ciencia para niños. La investigadora mexicana fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM y miembro de la Mesa Directiva de Sociedad Astronómica del Pacífico, así como presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos de Ciencia. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana, esta tarde con nosotros. A continuación, cedo la palabra a nuestra directora general, la doctora Adriana Plasencia Díaz, si es tan amable. Muchas gracias, maestro Teviño. Muy buen día a todas, a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, con una invitada no de lujo, de superlujo, una de las principales investigadoras, pero sobre todo divulgadoras
de la ciencia en nuestro país, la doctora Julieta Fierro. Bienvenida, Julieta. El día de hoy nos acompañan estudiantes de diferentes planteles de la Ciudad de México, pero también estamos conectados con los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios alrededor del país, que son más de 456 planteles, para que tu mensaje, tu vida, tu obra sea conocida, reconocida, porque muchas de ustedes, platicábamos, la conocen bien, conocen su obra, conocen el trabajo que ha realizado la doctora en pro de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, y por supuesto, pues eres un ícono en cuanto a las científicas que hay en este país. Yo solamente quisiera comentarles que del 100% de científicos y científicas que hay en el mundo, solamente 33% somos mujeres. Y de ese 33% hay un porcentaje todavía más reducido que se dedica de tiempo completo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. La dirección general, nuestros planteles, el objetivo de DGETI es fundamentalmente promover la tecnología. Nosotros tenemos un lema muy específico y definitivamente el tener aquí a la maestra, a la doctora Fierro, es la posibilidad de que ese lema que tenemos se convierta en realidad día a día con el trabajo arduo que sé que muchos de los docentes, muchas de las maestras y maestros que están el día de hoy aquí, acompañadas de sus directores y de sus directoras, cumplen cabalmente para impulsar las trayectorias académicas, pero sobre todo de innovación, de creatividad, de impulso, de inquisición sobre lo que sucede en los fenómenos no solamente naturales, sino sociales en la realidad actuante que viven ustedes día a día. Me da mucho gusto además ver una cantidad importante de mujeres el día de hoy y pues eso representa el seguimiento que le dan a tu carrera, pero sobre todo una posibilidad de que entre muchas de nuestras alumnas, entre muchos de nuestros alumnos, tendremos en el futuro muy cercano científicos y científicas que seguirán tus pasos. Muy bienvenida, Julieta. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Para dar inicio a la conferencia, solicitaríamos, directora general, si quiere pasar a ocupar la primera fila. Y para quienes están conectados, por favor, a través del chat, que nos hagan saber si tienen alguna pregunta que hacer al final de esta conferencia, de igual manera a los que se presentan en sala. Adelante, doctora. Es un placer. Muchas gracias. Pues podemos empezar con la presentación, por favor. Bueno, pues como le dijeron, soy Julieta Fierro, ahí está mi correo electrónico, siempre lo contesto cuando estoy en México, que es casi siempre julieta@astro.unam.mx. Y de todas maneras es fácil encontrarme en el Instituto de Astronomía de la UNAM, ahí está mi correo, porque algunas personas tienen timidez de preguntar y bueno, pues estoy a sus órdenes. Lo más importante, como se imaginarán, es darles las gracias por invitarme. Yo sé que es mucho más difícil organizar un evento como este que estar aquí del otro lado. Así es que muchas, muchas gracias a todos. Y a todos por venir de regiones tan remotas y desvelarse por mí. Gracias. O desmañanarse. Bueno, pues este es un gran momento para que las mujeres y todos sigamos aprendiendo. La UNESCO tiene un nuevo proyecto cuya sede está en Alemania, que es el Instituto de Educación de Por Vida. Y la idea es que todos los seres humanos tengamos derecho a la educación para siempre, en nuestro idioma, de acuerdo a nuestra cultura. ¿Por qué queremos esto? Bueno, primero tenemos que aprender a aprender. Y que nos guste. Yo estoy tratando de aprender a tocar el piano. Soy una nula absoluta.
Pero no importa, lo disfruto. Ya cuando me salen dos notas seguidas, digo, es un milagro. Así es que primero hay que disfrutar aprender, porque así sabe, uno es consciente de que sí se puede. Ese es el chiste. Segundo lugar, que la educación básica y sobre todo a medida que uno avance, pueda ser híbrida. Ya pasamos por la tragedia de la pandemia, pues ahora hay que tener conciencia de que podemos tomar clases gratuitas, masivas, a distancia, en otros países, en otras universidades, en otros lados. Si no le entendemos a un maestro, podemos buscar a otro. Es decir, podemos hacer la educación que querramos tener. En la universidad, si nuestra universidad no tiene tal materia, pues la podemos tomar en otro lado. Entonces, los tomadores de decisiones tenemos que hacer realidad que haya más cursos masivos, gratuitos, a distancia de calidad. Todos nos vamos a tener que actualizar y reinventar. La doctora Plasencia me tuvo que enseñar hoy a hacer no sé qué cosa con el WhatsApp y el correo electrónico, pero todos vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera. Pero también tenemos que tener derecho a la cultura universal. Pues, ¿cómo funciona la ciencia? ¿Cómo esto de qué? Aprender. Bueno, pues para saber cómo se aprende, no hay como pensar en una situación de selva. Los científicos simplificamos primero y después tratamos de complicarnos la vida. Entonces, lo primero que hacemos para entender cómo se aprende es imaginarnos, pues eso, una situación de selva. Entonces, está una mamá changuita que le quiere enseñar a su bebé, que está un poco feíto, pero bueno, es el mejor que consigue, cómo romper nueces. Entonces, ¿qué hace? Pues lo lleva a un lugar donde otros primates superiores, ya se les antojó, ¿verdad? También se les antojó romper las nueces. Bueno, luego les enseño la técnica. La cosa es que ven a otros changuitos comiendo nueces y se le antoja. Y entonces el bebé trata de usar la herramienta y ¿qué pasa? Se machuca el pie, se machuca el otro pie, empieza a llorar. Entonces, ¿qué hace la mamá? No le rompe la nuez, le dice, no, mi vida, mira, se toma así la herramienta. ¿Y qué pasa? Pues el bebé logra romper la nuez y triunfa. Eran tres niñas, ¿verdad? Todavía tocó el changuito. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, señor, señor? Usted que es las imágenes, porfis, porfis. Ahí está. Entonces, la mamá hizo, socializó al bebé a un ambiente que le era interesante. O sea, uno tiene que interesarse por lo que va a aprender. Si no, si ya tiene uno prejuicio, es muy difícil. Segundo, dejó que experimentara. Y la mamá solo sirvió de mediador. Es decir, cuando necesitemos ayuda, tenemos que poderla pedir. No toda la educación es fácil. Después lo dejó experimentar y finalmente el chiste que tuviera éxito. Pero nosotros queremos más de ustedes. Queremos que sean creadores. Por eso están en estas escuelas tecnológicas. Porque ustedes van a inventar las innovaciones del mañana. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la ciencia? A ver, señor director general. Sí, puedes guardar eso. Pase, sí, sí, sí. No hay como tener una víctima importante. Entonces, quiere hacer infinitamente feliz a su mamá o a su noviecita o a quien toque. Bueno, entonces, ¿qué queremos todas las mujeres? Pues queremos tener un tendedero que no se pandee, porque tiende uno la ropa y se arruga y hay que plancharla. Y como todas ahora somos pro naturaleza, no queremos gastar tanto en planchar. Entonces tú me vas a hacer un tendedero muy mono, derechito, por favor.
Así como nos gustan las mujeres. Perfecto. Y ahora quiero que tiendas la ropita, por favor. Bueno, bueno, más o menos. Así. Ah, exacto. Ay, es una perfeccionista la Miss. ¡Qué barbaridad! Entonces, en medio, para que le dé bien el viento. Y que para el resto de la ropa. Entonces, ¿qué pasó con el tendedero? ¡Se pandeó, se cayó! ¿Qué clase de tendedero? A ver, está pandeado. Entonces, ¿por qué está pandeado siempre un tendedero? Pues porque la fuerza de gravedad, ponlo, jala hacia abajo. Entonces, para que se sostenga, tiene que haber algo que lo jale hacia arriba. ¿Cuál es la solución que ofrece la ciencia? Bueno, primero sostenerlo por los lados, amarrarlo a la parte de arriba de la jaula, pero sobre todo ahí pasa para que el pueblo de México te disfrute. Ponte de espaldas. Tener cuerpo de gancho de ropa, como el mismo director, ¿verdad? Porque aquí se tiene la ropa y hay fuerzas, como su cuello poderoso, que sostiene el tendedero y por eso el gancho de ropa sí funciona, ¿verdad? Hay una fuerza hacia arriba que compensa la que está hacia abajo. Así es que la ciencia sí es útil. Muchas gracias, profesor. Gracias. No, no te puedes ir así nada más. No, 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 no te puedes ir. No, perdona, pero no. Hay permisos y permisos. No, no te me vayas. Tienes que acordarte que la ciencia es dulce. Entonces, la ciencia es útil y la física ayuda a entenderla. Si hay una fuerza para abajo, pues hay que jalar hacia arriba. O sea, es trivial, pero no es como hacer un experimento. El señor, la que sigue, por favor. Entonces, a ver otra víctima, una niña ahora. Usted, vente, tú. Sí, ándale. A ver, ¿por qué no se cae la Torre de Pisa? ¿O por qué no se cae? ¿La que sigue? ¿La que sigue? La torre. ¿Por qué no se cae la torre del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Pues bueno, no pasa nada, es el adorno, le pusieron el adorno y se la dio tantito. Bueno, entonces ven tú, ¿qué pasa si pones así la lata? Bueno, lata. De ladito se cae, ¿verdad? Se cae, no hay de otra. Pero ¿qué tal si le echas agua? Viene, viene, perfecto. Qué cuidadosita. ¿Quién es la Miss de esta niña que lo hace con...? ¡Bravo, maestra! Muy, muy bien. Toda el agua. Sí. Bueno, ahora quiero que coloques la lata. ¡Bravo! ¡No se cayó! ¿Por qué no se cayó? Porque tiene más masa abajo. El centro de masa lo cambiamos, le echamos tantita agua. Es decir, eso le pasa a la torre de Pisa y ha aguantado siglos y nuestra torre del Naim va a resistir. Muchas gracias. No, no te me vayas. Acuérdate que la ciencia es dulce. Bien hecho. Muy bien. Bravo. Pues, ¿cuál es mi secreto? Yo de niña, cuando tenía 7 años, me senté en un sillón que no es ese ni ese, pero bueno, y dije, no me voy a dejar. ¿Y qué creen? Desde entonces no me dejo. ¿Me ha causado problemas? Por supuesto. Pero soy libre. Y hago lo que se me da la gana. Bueno, cumplo las leyes, eso sí. Hoy, por ejemplo, llegué a tiempo. Yo sé que la cultura nos dice que las mujeres somos culpables de todo de por vida. Eva era la mala
y toda su descendencia vamos a ser las causantes de todos los dramas de la humanidad. Bueno, es una historia muy bonita, pero no es la realidad. Nosotras no somos culpables de nada, no somos las esclavas de nadie. Así es que aunque nuestras culturas favorezcan esa concepción, no. A mí me tocó mucha suerte. Viví en una época donde había pastillas anticonceptivas. La píldora, la píldora. Ya podíamos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo. Me tocó la época de los hippies, el amor, la paz, el comunismo. Ay, me dio sed, pero es que me impuso aquí el director, ¿eh? No crean. Me tocó el comunismo. Se suponía que todos íbamos a tener educación, casa, servicios básicos, derecho a la salud. Y esa utopía, pues era una utopía, estas ideas que tenemos, pero creíamos en eso y seguimos creyendo algunos, que sí funciona la seguridad social para todos. Y además me tocó la minifalda, que ahora es una ridiculez, ¿no? Pero bueno, en mi época era así la gran conquista. ¿Y cuál fue, igual que para muchas niñas ahora, mi bandera? Bueno, han sido muchas, ya se imaginarán. El derecho al aborto, el derecho a estudiar. Y entonces yo me huí de mi casa para estudiar. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres modernas? Pues más mujeres empezaron a estudiar. Entonces bajaron los salarios. Y ahora muchas mujeres trabajan fuera de casa, no porque quieran, sino porque tienen que trabajar fuera de casa. Además está la tragedia que sus mamás les enseñaron a ser buenas amas de casa, a cocinar, a bordar, a tejer, a hacer trencitas. Muchas de aquí la mamá les hizo las trencitas, quedaron muy bonitas, por cierto. Pero bueno. Y por otro lado, nosotras, las de mi generación, teníamos que probar que éramos las buenazas, que nos íbamos a sacar los premios. Y entonces estas mujeres nuevas piensan que tienen que ser buenas en todo. Y siempre están cansadas. Pues la novedad es que no. Las mujeres podemos ser comunes y corrientes, llegar fachosas, ¿y qué más da? El chiste es trabajar todas juntas y aprender a ser felices. Y ustedes van a decir, ja, 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 qué fácil. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos. Todas sabemos que la felicidad es pasajera. Yo ahorita estoy feliz de estar aquí, pero en la noche se me ve el agua o la luz y ya, tragedia universal. O se me atasca el metro, lo que sea. Entonces, eso no. Pero, además, la felicidad es relativa. Entonces, vamos a suponer que a esta niña le doy estos chocolates. ¡Uy! Va a decir, la doctora se dio cuenta que yo soy lo máximo, que soy la más inteligente, que tengo el galán más guapo, por eso me tocaron los chocolatitos. Pero ¿qué tal si a esta niña de acá le tocaron los chocolates más grandes y más ricos y un galán más guapo? Entonces, su nivel de felicidad bajó rotundamente, ¿verdad? O sea, no, ya no, pues ya era la elegida y resulta que siempre no. Y aparte el galán le robó uno de sus chocolates. Pero ahora vamos a suponer que Adriana fuera muy presumida, pero muy. Y se sintiera la más lista y la más chiquita y guau. Wow. Y le regalo este pinche chocolate, perdón. Este pinchurriento chocolate que me acaban de regalar gratis en el aeropuerto y está un poco mayugado. Pues ya tu nivel de felicidad subiría, ¿verdad? Ahorita estoy un chocolate decente. Gracias.
también te quiero mucho a ti. Entonces, no hay que estarse comparando. Los celos, las alucinaciones son figuraciones que uno se hace. Uno se imagina al otro, pues no, no hay que estarse comparando. ¿Qué produce felicidad? El prestigio. Yo me siento aquí la super lechugona de estar aquí, ¿verdad? ¿Qué más? La familia. Bueno, cada vez más, porque con el encierro hubo ciertas fricciones, pero eso ya se acabó. Los amigos producen felicidad. Por eso regresar a las aulas es una dicha absoluta. El altruismo, sus maestros, ¿por qué se dedican tanto? Porque regalarles conocimiento les produce felicidad a los docentes. Cada uno de ellos que regala conocimiento se siente bien. También el trabajo produce felicidad. Pero ¿saben qué? Siempre están en nuestras manos los retos. Y eso, si se dedica uno a la ciencia o a la tecnología, siempre va a estar a nuestro alcance. Los retos. Yo soy la peor cocinera del mundo. Si no me lo creen, pregúntenle a mis nueras, a mis hijos. Los dos se casaron con chefs. O sea, sufrían terrible con su madre. Pero si a mí me dicen, haz ese pastel, no, nunca, el horno de mi casa está lleno de trastes. No, no. Es como si a ustedes les digo que jueguen 11 de estas niñas contra la selección mexicana de chicas de fútbol. Pues me van a decir, no, no hemos entrenado, nos encanta, pero pues no, vamos a perder. O sea, los retos inalcanzables, no, fuera de cuestión. Pero vamos a poner que me piden que haga una quesadilla. A veces me salen. Entonces tampoco es un reto. Y es como si a ustedes las pongo a jugar fútbol contra unas niñitas. Bueno, pues les van a ganar, porque más que las niñitas hayan entrenado. Pero si a mí me piden que haga un guiso, y maestra, usted me enseña a distinguir, por favor, entre el apio y el perejil, pues igual ese reto nos la pasamos bien, cotorreamos, igual la comida sale regular, bueno, para mis estándares, bueno, para los de ustedes, para mí una maravilla. Ese reto difícil para mí sería una maravilla. Y es como si ustedes entrenan, niñas, entrenan y juegan contra un equipo parecido al de ustedes y ganan, o un equipo de niños y les ganan. Pues eso sería un reto maravilloso. Igual que para mí, que nos salía nuestro guiso, pues estaríamos felices, ¿verdad? Brindando ahí con un vino delicioso. Es decir, hay que asumir retos, no imposibles. No triviales, porque se aburren, pero retos difíciles como tecnólogos, como ingenieros, como diseñadores de cómputo, de robótica, de lo que sea. Ese reto para ustedes les va a producir felicidad siempre, siempre, y por eso es bueno dedicarse a estas disciplinas. Para ser felices y creativos. Bueno, van a decir, pero ¿por qué la tecnología? Si ahora está de moda lo natural, lo verde, lo ecológico. Ahorita esto de la tecnología y la contaminación, eso no nos gusta para nada. Mi dispositivo experimental, ¿no había otra bolsa? ¿No hay nada ahí? ¿No? Bueno. De aquí me voy a robar. No, no. Perdone, voy a robar de aquí. Bueno, ahora está de moda lo natural, lo verde, lo ecológico. Pues vamos a suponer que en este instante nos hacemos naturales. Cazadores, recolectores. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me robo esta bolsa que está muy mona. Sí. A ver qué más me puedo robar. Este celular está padrísimo. Y me robo a este señor que además quiere bailar salsa conmigo y tiene celular. A ver, una vueltecita, profe. No, vámonos. No se diga más. Bueno.
¿Cuánto tiempo creen que aguantaremos? Perdón, la bolsa no la... No le estoy. Ahorita te lo doy. Esa ya no es nuestra solución. Ya que estamos acabando con el mundo, lo único que nos queda gratis es la atmósfera. Ya hasta los mares internacionales y la pesca, estamos agotando las pesquerías. ¿Cuál es la solución que ofrece la ciencia? La innovación. Productos como este usan poca energía, sirven para muchas cosas, son de acceso de muchas personas. Esto es a lo que le apuesta la ciencia. Y ustedes, los tecnólogos, los que van a poder utilizar la tecnología para crear productos de innovación. ¿Y por qué existen esos objetos? Pues por la física esta, que no sirve para nada, como la de Einstein, ¿verdad? Hace más de 100 años dijo, pues si chocan unos agujeros negros, se van a propagar unas ondas y van a llegar a la Tierra y la van a deformar. Y bueno, pues sí, qué padre teoría, qué monada, pero pues... Pero nos ha investigado, pusieron unos satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver si se movían, si venían esas ondas gravitacionales y chocaban hoyos negros. El experimento falló. Como siempre fallan los experimentos en la ciencia. A cada rato nos sucede. Pero aprendemos de nuestros errores. Esa es la maravilla de la ciencia. Que podemos, nos equivocamos, pero eso en lugar de tirarnos al piso y ay, soy una mensa, no, nos envalentona. El experimento falló, pero se mejoraron los posicionadores globales. Y por eso ahora tenemos Waze y ella ya está ubicando dónde está el galán, por ejemplo, en tiempo real. Porque gracias a esa física que en principio no vale para nada. Ahora, ¿por qué necesitamos mujeres en la ciencia y la tecnología? Porque hay problemas que tenemos a las mujeres que a los hombres ni se les ocurren. Los baños de mujeres siempre hay filas, ¿sí o no? Las que fuimos al baño ahorita. Porque piensan que las mujeres necesitamos el mismo espacio que los hombres. Nosotros nos tenemos que cambiar, tenemos mil dificultades. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren de problemas menstruales. Y los señores que dicen, pues están en sus días, les cambió la hormona. No, 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 están sufriendo. Y mientras no haya mujeres en la ciencia, ese problema y muchos otros no se van a resolver. Ni se diga las pruebas de cáncer de mama. Son horribles. Si a los señores les aplastaron sus partes como nos aplastan a nosotros, les aseguro que habría otro sistemita. No ese. O sea, tú has padecido. Bueno, ya sabes, ¿verdad? Horrible. Entonces, eso lo tenemos que modificar. Y todo lo demás, los cinturones de seguridad, ¿a quién se le ocurre? Debería pasar por otro lado. No hay chalecos antibalas para mujeres. En fin, se necesitan mujeres en la ciencia. Ahora, ¿por qué no hay más? Si nuestros cerebros son diferentes, podemos colaborar de maneras diferentes, crear de maneras diferentes. Pues justamente porque queremos tener a los hijos cuando somos jóvenes. Una abuelita no puede, yo ya no puedo tener hijitos, qué bueno, pero yo quería tener 12, por fortuna, y anticonceptivos. Pero, ¿qué tenemos que aprender a hacer las mujeres? Pedir ayuda y exigir ayuda. Exigir que las becas de los posgrados sean más prolongadas para que podamos tener los hijos cuando somos jóvenes y también hacer nuestros posgrados y estudiar. Tenemos que tener guarderías cerca de nuestros centros de trabajo. Porque en Estados Unidos en los hospitales hay guarderías para las enfermas, todo el staff médico, todos los trabajadores, independientemente del género. Pues eso es lo que necesitamos en México. Más ayuda a las mujeres para que nos podamos incorporar a la ciencia. Incluso la nana es una figura fantástica, pero no hay manera de meterlas a que tengan una Afore ni al Seguro Social. Yo he tratado y no, pues venga mañana y en 15 días. No, no, no. Las empleadas domésticas nos ayudan muchísimo, pero necesitan salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Pero hay que pedir ayuda.
Ahora, ¿por qué queremos también mujeres en la ciencia o personas de todos los géneros? Porque la innovación viene de la colaboración en masa. Ahora, por ejemplo, una revista New Yorker cada semana pone un cartón, pero no ponen el pie del cartón y le piden al público que lo ponga. Y muchas veces el público se le ocurren cosas más padres de lo que se le ocurrió al cartonista. Es decir, trabajar con muchos cerebros al mismo tiempo ayuda muchísimo. ¿Cuánto tiempo me queda? No, dijo que solo 40 minutos. ¿10 minutos? Entonces, ¿yo por qué hago ciencia? Por curiosidad, porque me gusta. O sea, en México ya tenemos un telescopio robotizado para descubrir planetas fuera del sistema solar, y hay planetas que se llaman como mexicanos, y hay cráteres Sor Juana, hay montañas Rosario Castellanos, en fin. En México ya hemos descubierto planetas extrasolares, planetas parecidos a la Tierra que giran en torno de otras estrellas y que pueden tener vida. Y a mí lo que me gusta es el universo choncho, todo lo que hay y lo que sabemos de lo que puede pasar. Por ejemplo, podemos calcular cuándo va a caer un objeto grande con peligro para chocar contra la Tierra. 2124, no se preocupen, no es mañana, pero ya hay sondas que van y saben mover a los objetos peligrosos de su órbita, y ahora viene una misión para tratar de destruirlos. ¿Cómo sabemos que el Sol va a morir en todo 4.500 millones de años? Falta todavía, pero pues la ciencia hace siempre soluciona los problemas de dos maneras. O sea, bueno, la Tierra se va a desintegrar, así que todas nuestras chatarras, no se preocupen, se va a mezclar con el medio interestelar, el Sol se va a inflar y en las nubes nuevas pues se van a nacer otros planetas. Planetas de esos fundidos que hay. Hay planetas fundidos que se han descubierto, planetas como la Tierra, planetas llenos de diamantes. Hay planetas que tienen tanto carbono y tanta presión que están hechos de diamantes. Bueno, pues el Sol, ¿cómo sabemos cuánto va a vivir? Pues igual que yo sé más o menos cuánto voy a vivir, 95 años, póngale. ¿Cómo sé eso? Pues voy al Zócalo y cuento cuántos bebés hay, cuántos adultos, cuántos viejititos como yo, y pues estimo que voy a vivir esa edad, ¿verdad? Pues igual el Sol, vemos cuántas estrellas están naciendo, cuántas están muriendo, y por eso podemos calcular la edad del Sol. Pero además podemos saber cuánto combustible tiene el Sol. Y también calculamos que va a vivir otros 4.500 millones de años. Vamos a brincar hasta más para que me la... Bueno, si quieres, regrésate dos. Por ejemplo, sabemos una más. ¿Y la que sigue? Pues sabemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda. Por eso faltan 500 millones de años. Pues, ¿cómo sabemos? Pues, otra vez, vemos las distancias, cuándo se van a cruzar. Y además, hemos visto que otras galaxias también se fusionan. Pero todas estas cosas las sabemos gracias a nuestros cerebros. Cada uno de sus cerebros tiene 100.000 millones de neuronas. Y puede pensar y adivinar cosas nuevas y descubrir. Entonces, pásense varias. La anterior. En la ciencia no hay verdad. Y eso tiene una maravilla. A ver, que pase la chica del pelo así como rubio, que se está haciendo así ahí. Tú también, porque se te antojó las dos. La de azul y la de enfrente, sí. Vengan, no les voy a hacer nada. Y tú allá que levantaste la mano, que hiciste así. La niña que hizo así, ¡oh! ¡Órale! Te da miedo. Entonces la de atrás que levantó la mano, hasta allá tú, sí. Te tapa boca. Entonces vénganse aquí para que el pueblo de México las disfrute. Entonces, ¿por qué sabemos los científicos que la verdad no existe? Entonces pónganse ahí, así se sentó para que la cámara la saque en toda su divinez. Bueno, cierren los ojos tantito, pongan las manos atrás, cierren los ojos y les voy a dar una cosita
no la vean, la pueden tocar, pero no la pueden. Ay, pasaron cuatro. Híjoles, pues no tengo más que tres cosas, pero ahorita. Entonces ponte con los ojos cerrados a ver qué te doy yo a ti. Lo tuyo va a ser más obvio, ¿eh? Pero... entonces abran los ojos, no vean las cosas. Entonces me tienen que decir qué son, de qué color son, a qué huelen, para qué las van a usar. En fin, lo que se pregunta en la ciencia de cada cosa de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿de qué color es lo que tienes? No sé. No sé. ¿Para qué lo vas a usar? No sé. ¿Tú? Azul. Azul. Ay, vamos a ver. Bueno, ahorita lo vemos. ¿Para qué lo vas a usar? No, no sé. ¿A qué huele? Tampoco tiene olor. ¿No tiene olor? Bueno, ya es un avance. ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. ¿A qué huele? Como a chocolate. Como a chocolate, ok. Entonces, vamos a ver. Lo tuyo es un dije para perros. Lo tuyo es una correa. Lo tuyo es unas cuentas para hacer collares. Y lo tuyo son unos dulces. Fallaron todas. Pásense. Es decir... en la ciencia no hay la verdad. Ese es en el Palacio de Justicia, está, que iba a estar en donde ahora está el momento de la revolución, iba a ser la verdad, pero la verdad no existe. Es decir, en la ciencia no, los jueces creen que tienen la verdad, pero bueno, pero los científicos sabemos que no. Entonces, por eso la ciencia es inacabable y la tecnología también, siempre va a haber trabajo para nosotros. Ok, entonces, ¿qué queremos de ustedes? Que a diferencia de los changuitos, inventen cosas nuevas. ¿Cómo surgen los inventos? Tú eres mi ayudante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgen los inventos? Pues uniendo cosas que están en la naturaleza de maneras diferentes. ¿Dónde están esos dispositivos experimentales? Aquí están. Entonces te doy la mitad. Y cuando te diga, repartes, avientas y yo lo doy la mitad. ¿Sale? Vete tú al fondo. Ok. Entonces, por ejemplo, ponerle ruedas a una maleta. Yo de niña, pues cargaba maletas. Y había ruedas desde hace milenios. Pero la idea de juntarlas, pues fue una innovación. Todos podemos innovar y pensar. Por ejemplo, Magallanes escribió ese poema con una sola letra. Se llama La agonía de una muda. Un día fui a un preescolar en Chiapas y una miss llevó unos escarabajos y uno se murió y lo volteó. Y le preguntó a un niñito, ¿qué es esto? Y el niñito se quedó pensando, ojo, se quedó pensando. Y entonces al ratito dijo, es un escararriba. Entonces, si un niño de 4 años puede inventar una palabra correcta, ustedes pueden inventar lo que quieran. Y para eso, lo único que necesitan, no hay para todos, lo siento mucho, es un clip. La que sigue. Entonces, cada semana, a la misma hora, durante el resto de sus vidas, ustedes tienen que inventar hacer algo nuevo con un clip. No hay excusa, lo tienen que hacer. Al principio decían, ay, qué fácil, me hago un broche, me hago un arete, arreglo el celular, cuelgo el foquito de Navidad. Pero va a llegar el día que digan, no se me ocurrió nada, mañana es el día nefasto. Pero su cerebro va a estar entrenado para la creación. Y el día nefasto, va a surgir la idea. Así funciona la ciencia. Ahora, o sea, nos planteamos un problema, reflexionamos, hacemos otra cosa, caminamos, pensamos, nos viene una idea,
la trabajamos y finalmente tenemos éxito. Ahora, pensar cansa, cansa, cansa mucho. Entonces, si un día están tumbadas y llega su mamá y les dice, a ver, mijita, ponte a hacer algo, defiéndanse, digan, no estoy pensando. Ahora hay un remedio para el cansancio, se llama descanso. Entonces, si están descansando, también defiéndanse, niñas. Después de pensar, los hombres también, perdón. Pero hay de todo, okay. Entonces se vale descansar. Entonces, yo les invito a que pues piensen en la libertad, disfruten la vida, hagan lo que les gusta y dedíquense a la ciencia, a la tecnología y a la innovación y al cómputo y a la inteligencia artificial. Esos trabajos van a tener salarios bien pagados, es lo que necesita el país. Y si no pueden, pidan ayuda, no tiene nada de malo. El chiste es pensar en libertad. Muchas gracias. Preguntas, por favor. ¿Son tan amables? Muchas gracias, Julieta, por este... ¿Se escucha? Muchas gracias, Julieta, por este excelente momento para reflexionar cómo se hace la ciencia, pero sobre todo lo que significa ser científica desde una visión sencilla, desde una visión que nos lleva finalmente a la complejidad, porque así es como se inicia la innovación, la tecnología, la transformación, con cuestiones sencillas, con cuestiones simples, pero que vamos complejizando en nuestro cerebro. Tenemos muchas preguntas y una de ellas, que siempre te la hacemos, ¿cómo te convertiste en científica? ¿Qué pasó en ese momento por la cabeza de Julieta Fierro para decir, yo voy a ser científica? Lo he contado muchas veces, pero me echo el choro si quieres. De niña yo quería ser hada. Pues si tuviera una varita mágica, pues resolvería los problemas del mundo. Esta es la mejor profesión. También quería ser cirquera. Quería tener un elefante. Y siempre lloraba porque los Santos Reyes, que eran el plan B, ni Santa Claus, que era el plan A, me traían el elefante. Y quería ser mamá de 12 hijos. No cumplí ninguno de mis objetivos. Pero iba a un colegio francés. Y durante los 11 años de tortura del colegio saqué 0 en francés. Pero sacaba 10 en matemáticas. Entonces me pasaban de año milagrosamente. Y entonces yo sabía que iba a ser científica siempre. Además en mi casa había libros. Había libros, a mí me costaba mucho trabajo leer, tengo dislexia. Y ahora soy académica de la lengua, imagínense. Pero es porque tengo la lengua más bonita del mundo, eso me acaba de decir un galán. La cosa es que había libros de biología y de astronomía y yo decía, qué cosa tan bonita. Y un día mi papá me levantó de madrugada y me enseñó un cometa. Debo haber sido muy chiquita porque me cargó en sus brazos, pero me acuerdo de aquella maravilla. Pero bueno, como a todos, me tocó una época difícil en la vida.
mi mamá se murió, mi papá se quedó viudo con 3 adolescentes y 2 bebés, el más chiquito con síndrome de Down. Entonces las niñas no pueden estudiar, su labor es el hogar. Y pues ya se imaginarán, me rebelé una vez más, como tantas veces en la vida. Y entonces de castigo un internado. Y como ni así me compuse, pues me escapé de mi casa para estudiar. Pero entré a la Facultad de Ciencias, al paraíso, y fue la revolución esta del 68, los derechos de las mujeres. Y pues ahí me fue muy bien, sacaba 10 en matemáticas, hasta que un día no saqué 10 en matemáticas. Y no podía yo creer. ¿Y saben por qué? Porque no estudié ese día. Pero yo pensaba que eran obvias las matemáticas. Y desde entonces estudio diario, porque esa lección nunca se me va a olvidar. Todos los días estudio lo que sea, porque soy perfectamente consciente que creérsela no sirve para nada. Ya después seguí sacando 10. Hacía la tarea, estudiaba antes de ir a clase, durante y después. Ahorita un galán se burla de mí porque íbamos a una boda y le dije, hay que tomar clase de bailar. Y el caballo dorado, ahí estuvimos, ¿no? Y después fuimos ayer a un concierto de ópera. Y yo antes vi todas las óperas y me sabía las partituras. Me dijo, es una ridícula. Bueno, pues es que aprendí, hay que estudiar antes, durante, y después en mi casa le volví a zampar la ópera. Pero bueno, nos la pasamos bien. Entonces, pues ya entré a la Facultad de Ciencias y había un letrero equivocado que decía carrera de astrónomo. Eso no existe, es un posgrado, pero había materias optativas. Y tomé 2 materias optativas, ya gracias a la UNAM se podía estudiar poco a poco, porque yo tenía que trabajar para mantenerme. Y fueron 2 maestros magníficos. Me enamoré y dije, esto es lo mío. Así es que desde hace más de medio siglo estoy en esto y feliz. Así que César. Y bueno, otra pregunta que también pues se hacen seguramente muchas de las alumnas y alumnos de nuestros CETIS y CEBETIS en Ciudad de México es, te convertiste en científica un poco por rebeldía, pero ¿cuáles son las características de una científica o de un científico? Pues tener curiosidad. Voltar a ver el cielo y decir, híjole, ¿y esto por qué está ahí? O ver una planta, un animal, o lo que sea. ¿Por qué no me sale la comida rica? Tener curiosidad todo el tiempo. Curiosidad inacabable. Y hacer la tarea. O sea, si uno dice, pues voy a escribir un libro, pues diario escribir la cuartilla del libro. Y bueno, el cerebro se entrena, de verdad, es como lo del clip. Me dicen, ¿cómo puedes escribir una página al día? Pues sí. En la noche se ve que mi cerebro solito y al día siguiente me siento y está la cuartilla del día y ya, me canso, ¿no? Descanso. Y bueno, si uno escribe una cuartilla al día, al rato ya tiene uno un libro. Entonces estudio todos los días, escribo todos los días y descanso mucho todos los días y me divierto. Y como tú, bailo. ¿Qué le dirías a nuestras docentes y nuestros docentes para que promuevan ese ánimo, ese gusto por la ciencia en las jóvenes y en los jóvenes que están en nuestros planteles? Bueno, yo más que sugerirles algo, los felicito. Los felicito por formar a tantos chicos con tanto entusiasmo, tantas ganas, tanta calidad, a pesar de tanta adversidad. A pesar de que a veces los planes y programas de estudio no son justo lo que quisiéramos, los felicito, porque cada uno de ustedes logra cosas que después uno se arrepiente. ¿Y cuál era ese maestro que me enseñó tal cosa? Así es que yo no puedo más que felicitarlos. Muchas gracias.
Yo me sumo a esa felicitación porque siempre he pensado y escrito. Docente es un acto de generosidad, es un acto de compartir, de colaborar, de cooperar, como lo hacen los científicos, las científicas. Y el reconocimiento a sus maestras y a sus maestros, aunque cuando estamos en las aulas y generalmente cuando nos evalúan, no es tanto el reconocimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros. A lo largo de la vida reconocemos esa generosidad y esa posibilidad de aprender, aprendiendo y haciendo. Esa misma generosidad es la que te caracteriza a ti, Julieta. Te agradecemos enormemente tu presencia. Invitamos al público, sobre todo a nuestros alumnas y a nuestras maestras, quien desea pues hacer alguna pregunta el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, yo quisiera preguntarle un consejo más bien. ¿Qué le daría a las jóvenes que les da miedo entrar a la ciencia por los mitos de que es muy complejo, que solamente es para genios? ¿Usted qué les diría? A ver, yo te diría que uno no entiende la primaria hasta que termina la secundaria. O sea, para los niños de primaria es difícil. Pero ya que acabas la secundaria, pues ya puedes leer los libros de primaria. Y uno no entiende la secundaria hasta que termina la prepa. Y uno no entiende la prepa hasta que terminas la licenciatura. Y no entiendes la licenciatura hasta que terminas el posgrado. Así es que si algo te dificulta, lo que sea, vete al ciclo anterior. Debes tener una laguna pequeñísima, si las matemáticas o lo que sea. Y entonces viendo el libro vas a decir, ah, era esto, ya lo entiendo. Haz que irse al ciclo anterior. Y vas a ver que la ciencia es transparente, lógica, interesante, divertida. Desafortunadamente los planes y programas de estudio no avanzan a la velocidad que la sociedad lo requiere. No es que sea mala onda la SEP, ni mucho menos. Es que es muy difícil dar la continuidad. Y a veces algunas clases son memorísticas, por ejemplo, eso de aprenderse de memoria la tabla periódica de los elementos, uno dice, híjole, ¿y cuándo la voy a usar? Pues nunca. Yo me dedico a la evolución química del universo y no me la sé de memoria. ¿Cuándo hemos utilizado la tabla multiplicada del 13 por el 17? Pues no, pero nos la tuvimos que aprender de memoria. Es decir, a veces los maestros están atados porque tienen que enseñar ciertas cosas y no avanzan. Pero los maestros son nuestros aliados. Si no entendemos, hay que pedirles ayuda. Y si no le entendemos a este maestro, ya hay muchas cosas en línea que nos pueden ayudar. Entonces, y si tu papá te dice, ay, tú no puedes, mijita, dile, escríbale a la doctora y pregúntele por qué yo no puedo. Pero antes platica conmigo, papá. Y vas a ver que se va a dar cuenta que eres un ser luminoso y que claro que puedes ser científica y todo lo demás que quieras. Tente paciencia. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué hizo usted para no rendirse pues de tanto trabajo y de tanto estudio, y qué consejo nos daría a todos nosotros, a todos los estudiantes que están aquí, pues para no rendirnos y seguir estudiando? Pues lo que te digo, estudiar todos los días. Yo estudiaba antes de ir a clase y no faltaba la clase, y terminando la clase volví a estudiar. Y esto hizo que cuando llegaran los exámenes finales, pues yo ya sabía y podía seguir. Y además hacía preguntas, me sentaba adelante, ponía atención y aprendí que muchas cosas que me querían enseñar pues me parecían horribles, pero al menos uno es consciente de lo que ignora, de que esa cosa horrible pues sí era importante finalmente y hay que meterse y hay que aprender. Y cada vez hay más recursos
en línea y por todos lados. Así es que estudiar diario y descansar y divertirte, hacer ejercicio, bailar de perdiz, lo que sea, cantar. Es decir, una vida que, donde puedas combinar muchas cosas distintas. Y sí se puede. Sí se puede. Y pide ayuda. Gracias. Hola. ¿Y de qué es lo más bonito que ha visto la ciencia a lo largo de su vida? Hoy. Bueno, como decía, el universo, a mí me maravilla pensar. Fíjate qué loquera, pero es así la realidad. Bueno, la de ahorita, la ciencia no tiene verdad. Suponete que tienes una caja y le sacas todo, todo. Bueno, pues si pones una piedra arriba, la gravedad sigue funcionando, aunque la caja no tenga nada. O si pones imanes afuera, los imanes se atraen, aunque la caja no tenga nada dentro. Es decir, una caja vacía es imposible que esté vacía. Siempre está llena de energía. Y esa energía está cambiando. Y por eso, por ejemplo, las partículas de Higgs que se producen en los aceleradores de partículas se llaman las partículas de Dios porque vienen del vacío, de la nada. Y pensar que nuestro universo se formó del vacío y que puede haber otros universos paralelos que se gesten, me parece una maravilla. Y además me fascina la elegancia de la física. Me encanta que Newton haya pensado, bueno, pues si lanzo esta botella, pues Adriana sabe cómo cacharla. Pero si la Tierra fuera chiquita, pues esa botella yo la lanzaría y se quedaría dando vueltas alrededor, sería un satélite. Entonces él se dio cuenta que la física de aquí, de la Tierra, es la misma que de la del universo. Es decir, sí podemos entender el universo usando lo que conocemos aquí. Y todo se ha comprobado. Las mismas sustancias químicas que hay aquí son las del universo. Entonces, este poder de la mente a mí me fascina tanto como la materia en sí de la astronomía. O sea, ahora que unos investigadores usaron las computadoras cuánticas para hacer unos agujeros de gusano, esto que inventó Einstein de que si se hacía un hoyo negro por un agujero de gusano podías viajar a otro universo o regresarte en el tiempo y esas cosas que parecían súper mafufas, pues ya ahora con las computadoras cuánticas que todavía no se pueden usar para hacer cálculos porque no se saben programar, ya se están utilizando y ya se construye un agujero de gusano holográfico, bueno, perdón, el tecnicismo, pero ya se puede hacer estas cosas maravillosas de la física. Así que es interesante, es divertida, es bonita, pero cualquier rama de la ciencia es así. Hoy que leía cómo las jirafas hacen el amor, yo me quedé no es cosa fácil. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos aconseja usted para que dejemos de ver el estudio como algo forzado y malo y que lo veamos como una meta y algo que nos ayude a superarnos como persona y personalmente, por supuesto, y obviamente no rendirnos en el camino? Pues sí, efectivamente no es fácil, pero pues hay que mirar el futuro. O sea, que cada clase digas, pues esto que me parece aburrido y horrible y que no sirve, me va a servir a mí para ser una mujer a todo dar. Y si no te gusta ese libro o ese texto o esa manera de enseñar a este profesor, pues busca en línea o en la biblioteca otro libro sobre el mismo tema para que te ayude a vencer ese problema. Sí, a mí hay materias que nunca me gustaron ni creo que me gustarán, como el derecho, ¿no? Esto que decía de la escultura de la verdad, verdaderamente, yo salgo a la calle y veo que hay injusticia. Y digo, pues, ¿cómo va a haber leyes justas si yo estoy viendo la realidad? Pero bueno, me doy cuenta que pues es necesario. Y a veces sí leo cosas de la Constitución.
Entonces, no hay conocimiento inútil, el chiste es agarrarle el gusto. Allá atrás, por favor, y después la maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar lo que estudió, ¿a qué otra cosa se hubiera dedicado o qué le hubiera gustado hacer de su vida? Pues fíjate que no. Bueno, me hubiera gustado ser bailarina de ballet. Me hubiera gustado pues ser cirquera como si antes. Pero pues ahorita me gusta tanto que la verdad, pues me despierto en la mañana y lo primero que leo son, bueno, sí, dije, me tomo un café. Después leo algo de ciencia padre, estoy suscrita a varias revistas electrónicas y luego escribo mi página del día. Sí, porque me gusta la ciencia, me maravilla. O sea, me deslumbra verdaderamente. Gracias, Juli. La maestra y después la alumna que está detrás. Julieta, nos conocemos de hace muchos años y la ciencia te divierte, con la ciencia eres feliz, cada vez eres más feliz. ¿Cómo podríamos, como docentes, sembrar esta semillita? Esa es una de la ciencia en las niñas, en las jóvenes. Dos, ¿cuál de todos los libros que tú has escrito lo puedes recomendar para esta edad de adolescentes? Bueno, mira, primero yo trataría de hacer la ciencia más experimental que memorística. Es decir, estoy segura que a él nunca se le va a olvidar cómo hacer un tendedero horizontal. Nunca. Y a la chiquita de la torre de Pisa, nunca se le va a olvidar en su vida, simplemente porque hizo una cosa. Entonces, en mi opinión, uno tiende a pensar que necesita montar laboratorios muy complicados para hacer demostraciones, pero yo creo que la ciencia se disfruta más si es intuitiva. Si sacamos a los... Cuando doy clase, pues yo muchas veces saco a mi grupo, a los jardines y... Ahí hacemos las cosas, o sea, que ellos experimenten, que jueguen con la ciencia. Y trato de que, sobre todo cuando voy a dar clases a maestros normalistas, de llevar cosas que sean de muy bajo costo, para que puedan, que con poquito se puede hacer mucho. Así que yo pienso que hay que hacer más cosas demostrativas. ¿Y qué más me preguntaste? Pues ya casi todos los libros están pasados de moda. Escribí uno que se llama Cartas Astrales, Encuentros Cercanos del Nivel del Tercer Tipo, que es una novelita de amor, de un matemático y una chava que quiere estudiar astronomía, pero creo que ya está agotado. ¿Sabes cuál estaría bien? Hay un libro nuevo que se llama Los Retos de la Astronomía, que editaron los SHs, que escribí para chavitos de CCH, y ya se agotó, pero está en línea y va a haber una reimpresión. Entonces, lo que yo haría es pedirles a tus autoridades educativas que hablen con el CCH y que les impriman ejemplares y que me inviten a mí, a los planteles, a presentar el libro. Entonces, que cada plantel tenga una copia del libro y que yo vaya y les platique bonito de cómo le hace el cerebro para saber todas esas cosas que sabe del universo. Entonces, pues eso sería. Entonces, escríbele a CCH, quiero, ¿cuántos planteles tienen ustedes? ¿500? Pues órale. Entonces, por favor, sorteo me invitan una vez a la semana o al mes a presentar el libro y nos divertimos todos. Gracias, Julieta, por el ofrecimiento. Y por ahí hay dos preguntas más de la joven y hay tres. Buenas tardes. Cuatro. Durante su presentación habló acerca de que tiene familia y yo personalmente, o sea,
como mamá me pregunto, ¿cómo le hizo para equilibrar su vida académica con su vida personal? Bueno, pues me pasa lo que nos pasa a todas las mamás. Si estamos en el trabajo, nos sentimos culpables de dejar los hijos. Si estamos con los hijos, nos sentimos culpables de dejar el trabajo. Pues ni modo, siempre estaba cansada, siempre agripada. Pero tenía una suegra que me ayudó muchísimo y tenía una nana muy buena. Entonces, por eso sé que hay que pedir ayuda. Y me duele mucho que las becas de CONACYT, cuando se enteran que una chiquita está embarazada, se la quitan. Y creo que tenemos las mujeres en nuestras demandas que la educación tiene que tomar en cuenta nuestros tiempos biológicos. Nosotras queremos ser mamás cuando somos jóvenes porque es muchísimo trabajo. Los bebés no son máquinas, no se apagan en la noche y se duermen toda la noche. No, exigen atención todo el tiempo. Entonces necesitamos y merecemos ayuda. Quisiéramos que los hombres cooperaran, pero como es tan fuerte la cultura en México de que las mujeres somos las que nos ocupamos de los niños, tenemos que todas juntas solicitar que las autoridades nos ayuden prolongando nuestras becas, con más guarderías, más escuelas de tiempo completo, para que las mamás podamos estar tranquilas y poder hacer bien nuestro trabajo dentro y fuera de casa. Y que las trabajadoras del hogar tengan afores y seguros médicos. O sea, es muy importante, está en la ley, pero no se ha cumplido. Así es que tenemos que dar. Yo siempre estoy en alguna lucha de estas, ahora estoy por la muerte digna y a esta edad, yo no quiero morir ahí sufriendo muchísimo. Pero sí, o sea, hay que seguir y cada vez que puedo en cualquier foro, incluso en CONACYT, pues sí, insisto en esto. De mis propuestas, la única que pasó en CONACYT para la nueva ley de ciencia y tecnología está la de la educación de por vida como derecho humano. Entonces, si esto se implementa de veras, pues va a ser una gran herramienta para las mujeres. Nuestro derecho a la educación siempre y las condiciones para que podamos hacerlo. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, nosotros venimos del CETIS 3. La pregunta que le quiero hacer es ¿por qué usted eligió la rama de la física y no cualquiera otra de sus ramas? Pues estudié esa, yo estaba en física y la verdad ni me gustaba mucho. Pero cuando yo quería hacer matemática, pero cuando se murió mi mamá y mi hermana que era la grande, yo tenía 13 años, ella 15, me dijo, tú eres tontita, no vas a poder ser matemática. Mejor estudia física. Y pues como era la mamá, pues le hice caso. No me gustaba mucho la física, ahora me fascina. Digo, wow, es deslumbrante, qué súper herramienta. Pero como te digo, vi un anuncio equivocado de carrera de astrónomo y pues, y para ser astrónomo hay que saber física, porque es la física de aquí aplicada al resto del universo. Pero me agradecen en la Facultad de Ciencias siempre, porque mucha gente se inscribe porque quieren ser como yo, bueno, lo que se imaginan que soy, porque obviamente no soy lo que la gente se imagina que soy. Pero me dicen, una vez que entran a la facultad, ya descubren la verdad y se dedican a otras ramas de la física. Muchas gracias, Julieta. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy del CETIS 31 y tenía una pregunta. Personalmente a mí me gusta mucho la filosofía y quería saber si es tan importante como la física o como otras ramas. Lo es total y absolutamente. La filosofía cada vez se parece más a la ciencia. Antes había más posibilidad de lucubrar sobre ideas, ahora es mucho más rigurosa. Mi hijo mayor es filósofo, es coordinador de humanidades de una universidad tecnológica norteamericana que se llama MIT. Y él como filósofo
trabaja ahí y tiene un departamento muy grande de filósofos y están reclutando a chicos que les guste la filosofía de todos los países del mundo. Así es que la filosofía, adelante, y puedes tener una vida toda. En MIT tiene un departamento muy grande de filosofía y de lenguaje, porque las computadoras no entienden las cosas que no son lógicas. Por ejemplo, si le dices, esto es una mentira, la computadora no sabe si es mentira o verdad. O si pones un montón de arena y un robot que le va quitando granitos, la computadora no sabe cuándo deja de ser un montón de arena. Se llama vaguedad. Entonces tienen una serie de filósofos de lógica para que puedan ayudar a construir mejores computadoras. Así que sí, dedícate a la filosofía. Mis compañeros filósofos de la Academia de la Lengua son chiquitiguao. Así que adelante. Muy bien. Por favor, allá atrás, y después vamos a este lado. Bueno, como lo dijo en cuestión de su vida, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que pasar al momento de salirse de su casa? Porque, por ejemplo, muchas veces en las familias mexicanas o en algunas familias que la familia, por ejemplo, la madre es quien le dice, no, tienes que estudiar esto, a mí me iban a poner a estudiar otra carrera, pero también me salí de mi casa y ahora estoy estudiando alimentos. Pero quisiera saber para usted qué es lo más difícil que tuvo que pasar y lo más bonito que pudo haber vivido en su vida por esa decisión. Lo más difícil fue dejar a mis hermanitos y por eso no me fui antes. Uno tenía 2 años cuando se murió mi mamá y otro 11 meses con síndrome de Down. De hecho, ese hermanito, el del síndrome de Down, es el que me enseñó a enseñar fácil porque yo quería que él aprendiera todo. Yo decía, bueno, con paciencia él puede aprender lo que sea. O sea, mi mejor maestro del mundo ha sido mi hermano. Pero las cosas fueron poniendo más y más difíciles en la casa. Muy, muy difícil. O sea, pues no tiene sentido contar las miserias de la vida, pero ya se puso tan mal la cosa que me fui. Agarré una sábana, puse mi plancha, mi ropa, lo que pude y me fui. Y por fortuna tenía un novio que me llevó a la casa de mi madrina y mi madrina dijo, puedes vivir aquí unos días. Y luego me fui a una casa de huéspedes y trabajaba. Sabía inglés muy bien, mi mamá era norteamericana, sabía francés a pesar de los ceros. Entonces trabajé de intérprete simultánea muchos años y ganaba bien. Sí. Y después, pues, en la Facultad de Ciencias me contrataron muy rápido porque había pocos maestros. Entonces, inmediatamente me contrataron y por eso tengo una antigüedad de 53 años en la UNAM. ¿Y qué fue lo más bonito que te ha sucedido en la vida? Ah, lo más bonito que me ha pasado. Pues, una vez cuando estaba construyendo Universum, el Museo de Ciencias, yo ayudé a construirlo. Pues estábamos experimentando qué cosas hacer. Y yo dije, pues una cama de clavos. Entonces hice una, pero con clavos de a de veras, pesadísima. Había que cargarla seccionada. Y me fui a la estación de Metro Copilco, ahí cerca de su casa, y puse mi cama de clavos y llevé globos. Y le decía a las personas que iban pasando, a ver, rompe este globo en la cama. Pues sí, se rompía el globo. Ahora cuéstese, ¿no? Como creban. Y al final te lo hacían. Y pues se distribuye la presión de todos los clavos y uno se puede acostar tranquilamente. Y un día pasó una señora de esas del mercado, mandado con sus bolsitas, estos delantales de cuadritos con encajes, así iba caminando. Y le dije, señora, acérquese. No, ¿cómo cree? No, sí, venga. Y ya rompió el globo, se acostó. Yo dije, aquí le guardo sus bolsas, no se preocupe. Y ya se fue. Y al día siguiente llegó con sus niños y ella les explicó cómo usar la cama de clavos. Muy bien. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo superó la dislexia? ¿Cómo superé qué? La dislexia.
¿Para qué? La dislexia. Dislexia. Ah, pues poco a poco. Con mucho, todavía me cuesta mucho trabajo. Poco a poco. Por ejemplo, hoy confundí la hora, ¿sí? De llegar aquí. Qué pena. O sea, todavía me cuesta mucho trabajo. Pero lo que hago es leer todos los días y alterno los libros. Leo uno en español, uno en inglés, uno en francés. Y así, y me tardo mucho más en leer que otras personas. Pero pues leo y escribo. Lo bueno es que ya hay correctores en las computadoras. Y siempre los editores, cuando mando un libro, me tienen que revisar. Porque, sí, muchas veces no me doy cuenta. Sí se puede. Mira, todos tenemos discapacidades de alguna manera o de otra. Pero pues es cosa de decir, bueno, yo tengo este problema, pues me dedico. Gracias, Julieta. Y una recomendación adicional para la dislexia, porque es un, digamos, una condición muy presente que a veces no se identifica en la educación básica, pero es la lectura diaria en voz alta siempre para que uno mismo se vaya escuchando y vaya el cerebro haciendo esa relación del sonido con la letra y visualmente el cerebro va también captando, digamos, el orden no solamente de las palabras, sino de las letras y de los números. Leer en voz alta es muy importante para quienes hemos padecido dislexia. Muchas gracias, no se me había ocurrido, yo nunca leo en voz alta. Me invitan a la tele a leer su lectura favorita y le digo al locutor que lea porque yo no puedo, lo voy a hacer. Leer en voz alta es una buena estrategia. Y nunca es tarde para aprender. Así es. Gracias. Así es. Siempre. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quería preguntarle, porque usted, con todo su trayecto, toda su carrera, para mí, y estoy segura que para muchas mujeres, es un ejemplo grande a seguir, porque hoy en día hay muchísimas cosas que todavía nos empujan para abajo y no nos dejan subir al mismo nivel o tan rápido como los hombres. Y quería preguntarle, ¿cómo usted agarró el valor para afrontar todas esas cosas, para decir, no me importa, yo voy a lograr lo que voy a lograr siendo mujer, siendo pues lo que soy? ¿Y qué consejo nos daría a nosotras para que no nos rindamos cuando vemos que hay hombres o personas que nos hacen menos por el simple hecho de ser mujeres? A ver, es una cosa cultural, es un invento de los señores. Cuando, por ejemplo, cuando voy al mundo árabe, que me he ido a los Emiratos Árabes, a un montón de países árabes, y pues las comidas yo solita, y a los paseos yo no puedo ir, ni a las fiestas, y en la noche, a esta edad, me habla por teléfono algún señor y me dice que te estoy esperando aquí, no te hagas la chistosa. O sea, una cosa horrorosa. Pero voy. ¿Y por qué voy? Porque sé que en esos países las mujeres tienen derecho a ir a la escuela en los países donde no van. Porque me dicen, por ejemplo, uno de los emires me dijo, pues nuestros niños son muy creativos. Le dije, bueno, si las mamás no van a la escuela, ¿cómo van a estimular a los niños? Que vayan a la escuela aunque no puedan trabajar fuera de casa. En los países donde sí van las chicas a las universidades, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando voy a la clase de matemáticas de los muchachos, pues todos son ricachones, entonces como que no les importa mucho, pero les dan clase de matemáticas. La de las niñas es decorar cajitas con conchitas, o sea, en el laptop sale el diseño y tienen que copiarlo. Entonces ahí, pues mis recomendaciones, que les tienen que enseñar matemáticas bien. Y he ido a dar conferencias, que es peor que hablarle a la tele, porque las niñas tienen tapado toda la cara, guantes, el vestido les arrastra, pero voy y me aguanto. Y pongo exigencias, por ejemplo, a los Emiratos Árabes, dije que tenías un avión cómodo. Digo, yo pensé primera clase, ¿no? Entonces llegué de México a Atlanta, y en Atlanta me subieron a un avión
Y una señorita me dijo, doctora Fierro, este es su camerino, aquí está la regadera, aquí está la cama. Y dije, no puede ser. Me llevaron la comida ahí en una hornilla, la prepararon. Y le pregunté a la aeromoza, ¿y este avión quién lo usa? Me dijo, no, pues los petroleros. Entonces, esa parte, por eso valió la pena ir a los Emiratos por el avión. Maestra, por favor. Hay que dar la lucha. Tienes tú que decirte todos los días, sí valgo. Aunque todo el resto del mundo te diga, no sirves, eres fea, nunca vas a lograr nada, eres una nulidad. Mi papá, que era médico, nos decía a sus hijas, miren, los cerebros de las mujeres son más chiquitos que los hombres. Ustedes nunca van a poder hacer nada. Pero uno tiene que decir, sí puedo, aunque sea yo tontita y fea, y no importa, sí podemos. Sí, sí, tú repítete, aunque sea una ridiculez, soy a todo dar, todos los días. Claro que sí. Adelante, maestra, por favor. Buenas tardes, pues yo quiero felicitar a la doctora, muy amable por toda su experiencia y todo su conocimiento, felicidades. A nombre de mis compañeros, pues también es usted excelente y pues aprendiendo de usted. Dos preguntas tengo. La primera es si ha incursionado en la arqueoastronomía, porque para los muchachos, por ejemplo, como con mi experiencia como docente, he visto que les llama mucho la atención el hecho, por ejemplo, de decirles que en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el famoso castillo, baja Kukulkán el 21 de marzo, y remata precisamente en la cabeza de la serpiente con plumas, que es Kukulkán. También les llama mucho la atención ejemplos sencillos, aparentemente, como el hecho de decirles que con una cruceta los antiguos mexicanos podían hacer maravillas, o con unas cuentas, o con el movimiento del sol en una pirámide. Entonces, ese tipo de situaciones, de ejemplos de la ciencia, yo creo que son muy importantes que los jóvenes conozcan y que no se olviden de la historia, en particular de la historia de la ciencia. Por eso mi pregunta de si ha incursionado en ello. Y por otro lado, pareciera un ejemplo burdo, pero sí me gustaría saber, he tenido experiencias en casa, en donde a veces pues resulta que me voy a dormir o ya a punto de terminar todo y se escuchan así como que ruiditos o X. No porque espanten. Finalmente, mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué relación tiene ese tipo de choque de partículas, porque finalmente puede ser un choque de partículas en los objetos, con la mecánica cuántica? Porque a veces, por ejemplo, no sé, se escucha a lo mejor el sonido de una cuchara como con un plato. Me refiero a la ciencia. ¿Qué relación tiene ese choque de partículas con el asunto de la mecánica cuántica? Que por cierto, los últimos tres científicos del Premio Nobel 2022 de Física hablaron sobre ello. Me gustaría que nos dijera, muy amable. Con todo gusto. Pues ya te imaginarás que una de mis conferencias estrella es la arqueoastronomía mesoamericana. Porque todos los sitios arqueológicos son calendarios, todos, porque una extensión tan vasta del territorio tenía que tener un calendario para poder circular en los mercados y decidir las fiestas y demás. Tengo un montón de códices y ahorita le acabo de escribir a la gobernadora de Campeche que tiene un programa que se llama el Jaguar. Y como seguramente sabes, una de las advocaciones de las estrellas del cielo era el jaguar, porque tenía pintitas el jaguar como las estrellas del cielo. Y le escribí porque va a haber un eclipse de sol el 14 de octubre que se va a ver en Campeche. Y además en el Códice de Dresde están las predicciones de los eclipses que hicieron los mayas del futuro. Entonces yo quiero que se apoye en esta cultura maya tan extraordinaria para invitar a la gente a que vea el eclipse con seguridad, porque no hay que estar volteando a ver
al cielo a simple vista a los astros. Y claro que en mis clases o en mis conferencias describo ese instrumento que usted decía, medir la altitud del sol, por dónde se mueve, y medir por dónde se mueve la luna, saber cuándo se van a cruzar y cuándo va a haber un eclipse. Sí, claro que sí, me encanta. Y me encanta ir a los sitios, y me encanta ir con los arqueólogos. Además, en la Academia de la Lengua están Eduardo Matos y Patrick Johansson, que son pues, especialistas en esto, y pues siempre les pregunto las novedades, y me invitan a sus cosas. Así es que, sí, la arqueoastronomía es sensacional. Respecto a la mecánica cuántica, es que la física subatómica es muy distinta a la física nuestra de cada día. Y por eso nos parece extraño. Por ejemplo, a ver si tengo un dispositivo experimental de alta tecnología aquí, yo creo que sí. ¿Esta moneda es águila o es sol? Pues, así es la mecánica cuántica, ya sé. La voy a poner a girar. Mientras está girando, es águila y es sol al mismo tiempo. O sea, hasta que no se para, no sé si es águila o es sol. Así es la mecánica cuántica. La luz, los electrones, los protones, son ondas y son partículas. Las dos cosas, siempre. Y hasta que no las frenamos, como la moneda, no sabemos si es onda o es partícula. Depende del experimento. Entonces, por eso la mecánica cuántica es rara, porque no tiene nada que ver con nuestro conocimiento. Llévatelo de recuerdo. Mira, hablando a la maestra de la arqueoastronomía, de este lado está el águila, que es una acepción del sol mesoamericano, porque el águila, como el sol atravesaba el cielo, y del otro lado está el olín, la parte central de nuestro calendario azteca. Aquí está la arqueoastronomía en toda su magnitud. Entonces, la mecánica cuántica es rara. Ahora, no se manifiesta en objetos macroscópicos. Si no, la veríamos. Veríamos que todo es onda o partícula y es impredecible. Y por eso suena raro. Y por eso estas gentes que están trabajando en esas computadoras cuánticas, las que le dije a la niña que ya lograron hacer el agujero de gusano, pues son tan importantes. Porque esta física que suena rara ya va a servir para hacer estas nuevas computadoras y muchas otras aplicaciones. Entonces, la mecánica cuántica también es la que nos dice que cómo del vacío pueden surgir estas partículas. Pero la física nuestra, la que vemos aún con los microscopios más poderosos del mundo, es demasiado burda para ver la mecánica cuántica. Entonces, esos ruidos deben ser otra cosa. Igual tiene un ratón por ahí. Un galán que se le está asomando. Gracias. Por acá teníamos una... Buenas tardes. Como bien pudimos escuchar ahorita, usted supo a qué se quería dedicar desde muy chica, con un sueño que tuvo desde chica. La generación ahorita de adolescentes, muchos no saben a qué dedicarse, sienten que están perdidos, se sienten perdidos por no tener un sueño o algo con lo que puedan saber a qué se van a dedicar por el resto de su vida. Entonces, me gustaría de parte de usted que pudiera como aconsejarnos más bien, ¿qué es lo que le podría decir a esa juventud? Pues les diría que experimenten con muchas cosas. Por eso empecé con este proyecto de la UNESCO de educación para toda la vida. Para que nosotros podamos construir nuestras carreras como nosotros las queremos. Porque ya las nuevas disciplinas son multidisciplinas. Ya no existe la física, existe la biofísica y la física química
y la física, la mecánica cuántica y la física molecular. O sea, ya todo el conocimiento es multidisciplinario. Entonces, yo lo que les sugiero es que busquen, por ejemplo, hay un, no sé, de ciencia, si les gusta la ciencia, pues que vayan a la biblioteca y en la colección La Ciencia para Todos hay más de 200 volúmenes, que agarren uno y vean esto me gusta, no, otro, no me gusta, no. Hasta que encuentren algo que les guste y lo vean, y si no les gusta, experimenten con otra cosa. Y las materias, pues trata de ver cosas de muchas disciplinas. O sea, la medicina me gusta, o no quiero destazar cadáveres, pero bueno, ya hay modelos tridimensionales, ya no los tengo que destazar, ¿no? O, además, todas las carreras modernas requieren después una especialización. Por ejemplo, medicina, ya terminaste, pero puedes ser administrador médico o tener un hospital, o puedes dedicarte a la investigación para curar nuevas cosas, o puedes dedicarte al pelo, a los ojos, al estómago, a lo que quieras. Es decir, una vez que terminas una licenciatura, tienes que seguir. Y toda, para ustedes, todo el tiempo van a tener que reinventarse y seguir estudiando. Así es que yo te sugiero que escojas, y si de plano no se te antoja nada, échate un volado y di, híjole, me tocó historia, me meto a historia. Y ya estando en la universidad, vas a decir, no, pues se ve más interesante arquitectura, te cambias. Lo dices, no, derecho está más padre, te vas para allá. Y así, hasta que encuentres tu lugar en el mundo. Igual tu cerebro es tan rico que tú quieres mucho de todo, pues construye así tu carrera, una gran multidisciplina. Muchas gracias a la doctora Julieta Fierro Grossman por esta, espero que sea inolvidable experiencia para todas nuestras alumnas y alumnos, para nuestras maestras, para nuestros maestros, el tener una persona con, no solamente con los conocimientos, la formación, sino además con la bonomía, con esa generosidad y esa naturalidad para hablar de cosas tan complejas y de construir conocimientos tan complicados que bueno, los hace parecer sencillos, pero que sin duda alguna invitan a lo que me parece que sí es una de las características fundamentales de las científicas y de los científicos, la curiosidad, las ganas de conocer, de aprender y de aprender con H intermedio, ¿no? De asirnos de nuestro entorno y a todas esas jóvenes, a todos esos jóvenes que, bueno, pues están en el difícil tramo de la adolescencia. También es uno de los tramos más hermosos y más fructíferos que tiene la vida del ser humano. Disfrútenlo, aprendan, conozcan, no se limiten, aprovechen lo que tienen cerca de ustedes. Hay muchos obstáculos, por supuesto que hay más obstáculos que oportunidades, pero el carácter, el talante, el esfuerzo con el que ustedes puedan sortear esos obstáculos va a permitir que ustedes, nuestras alumnas y nuestros alumnos, el día de mañana estén aquí contándole a las nuevas generaciones todas las vicisitudes y todos los obstáculos y complicaciones que tuvieron para llegar a ser una gran científica como la doctora Julieta Fierro, pero sobre todo un gran ser humano. Muchísimas gracias a nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Muchas gracias. Bien, a continuación se va a hacer la fotografía oficial para perpetuar este agradable